vuestra presencia aquí hoy y agradecer también pues, la aprobación de la enmienda presupuestaria, con la cual va a ser ya posible que este año se empiecen ya las obras del próximo consultorio médico, ¿no? Es decir que bueno, la reivindicación del consultorio de Riazba no es una reivindicación de este año, sino que ya de años atrás. De hecho, en el 2006 ya el Ayuntamiento solicitó al Gobierno de Navarra la construcción de un nuevo consultorio. Como se explica un poco la documentación, está el acuerdo plenario en el cual se remitió al Parlamento y a la Consejería de Salud, en la que se reivindicaba y se justificaba un poco las cuestiones por las cuales pedíamos la construcción de un nuevo consultorio. Entre ellas estaba pues, el número de población, ¿no?, en que se hizo este consultorio en el año 89. Riazba tenía 3.080 habitantes, en la actualidad estamos en 3.689 habitantes, con lo cual el incremento ha sido casi de un 20%. Considerable, y también pues un poco en perseguir este consultorio las necesidades que había, pues eran otras, ¿no? Y hoy en día pues hay también un informe de necesidades que hizo Miguel Doiz, al cual también quiero pues agradecer que se agotó con este proyecto y esta reivindicación. Y también hay un pequeño informe del arquitecto municipal en el cual se un poco las necesidades del edificio, ¿no? Es un edificio pues, como veis, que aunque está bien conservado, pero bueno, pues tiene la problemática de un edificio de 30 años, ¿no? Tiene pues, un gasto energético importante, no se adecuan muchas cosas a lo que sería deseable, ¿no? Porque hemos visto ahí a la entrada que un cruce de cables por encima de la puerta muchas veces pues, no se abre como debería ser suficiente, para entrar en una camilla pues presenta problemas, a nivel de espacio pues bueno, no tenemos una sala de urgencias en la cual se puede atender a los pacientes, con lo cual si hay una urgencia hay que sacar al paciente de la consulta y meterlo en la urgencia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues presenta ciertas deficiencias que bueno, entre todos este año se va a solucionar. No, bueno, más que pregunta, yo soy María Solana, presidenta de la Comisión de Salud, pero bueno, aparte de eso, soy la que solicitó esta visita. La solicitamos antes de aprobar los presupuestos y antes de que se aprobara finalmente la enmienda que posibilitara un nuevo centro. Hola. Y la hemos mantenido porque nos parecía importante, más allá de que bueno, parece que la solución está en camino, pues venir y ver in situ pues cuáles son esas deficiencias que se nos han trasladado pues por parte del Ayuntamiento, de las distintas fuerzas que habéis formado parte del Gobierno Municipal y de otras personas de Ribaforada pues durante tanto tiempo, ¿no? Una solicitud de bueno, pues de que necesitáis otro tipo de centro y necesitáis dar una atención mejor. Entonces, de cara a eso, pues bueno, se solicitó esta visita y la hemos querido mantener en ese sentido. Nos parece que no vale con la enmienda y con que haya una solución más o menos en camino, que como solemos decir, hasta no ver, ya volveremos a inaugurar el nuevo centro, sí. Espero, porque espero que llegue a término y se haga bien. Pero bueno, más allá de eso, pues venir a veros a vosotras y a vosotros y ver un poco aquí cuáles son las necesidades y cómo estáis viviendo el día a día y efectivamente, bueno, pues cómo se va a encarar la necesaria obra, ¿no? Entonces esa era un poco la idea de la visita, conocer in situ cuál es vuestro día a día. Los médicos igual nos pueden responder mejor, o María José o Lupe. Lo que hemos dicho, lo que has dicho tú, que es un consultorio ya pues que tiene unos años, me imagino que cuando se hizo con lo mejor, pero hemos ido evolucionando, las necesidades se han ido aumentando y el consultorio pues se ha quedado como estaba. Entonces, aparte del aumento de población que ha sido bastante, pues lo vais a ver vosotros, las instalaciones pues son pues antiguas y no responde ni siquiera a normativa. Entonces nuestra inquietud es pues eso, ¿cómo vivimos el día a día? Pues hija mía, con lo que tenemos nos tenemos que conformar, o sea, no es, pero no quita por ello que necesitemos más. Lo que ha dicho el señor alcalde, pues eso, pues las consultas pues se quedan insuficientes, pues porque hemos aumentado la plantilla. No tienen, bueno, ya lo veréis, es que si habéis visto otros consultorios, realmente es de los más viejos, no tiene puerta de acceso médico-enfermera, las camillas son viejas, y esa es una de mis movidas en la cabeza. No hay luz natural en las consultas, frío, calor, poca accesibilidad, no hay salida de emergencia. ¿Qué os puedo contar si lo vais a ver ahora? Entonces, pues ¿cómo lo vivimos? Pues como, qué sé yo, pues trabajamos lo mejor que podemos con lo que tenemos, esto es así. Sí,
como todo el mundo. ¿Qué hay? Que decir, el número de médicos, de médicas, de enfermeras, trabajadoras sociales, jornadas de cada una de estas personas. Que decir, eso sí que me gustaría saber. Y dos enfermeras de familia. Y después hay médico y enfermera, mitad de jornada de pediatría. Y después viene la trabajadora social varios días a la semana. De hecho, diremos que la trabajadora social tiene que ocupar un despacho, el despacho del pediatra, porque compartimos despachos, porque no hay... La plantilla, en principio, es esa. No, bueno, la administrativa, Blanca, que está allí trabajando, y ya no hay más. ¿Y así todo eso cómo se organizan? A ver, nosotros hacemos guardias de presencia física en Buñuel y en Fustiñana. Hay dos puntos, ya sabéis que hay dos puntos de atención continuada. Y entonces, a partir de las 3:20, una vez a la semana, vamos al punto de atención continuada y hacemos normalmente hasta las 8 de la tarde. Y de 8 de la tarde a 8 de la mañana, pues descanso. Y luego continúan el servicio del sur. Y excepto los viernes, que continuamos desde, venimos aquí de 8 a 3:20, de 3:20 a 8 de la mañana del día siguiente, los viernes hacemos en el punto que nos toca. Eso es una vez al mes o así. Comentaros si en la idea ya de que haya un nuevo centro, porque es claro, vamos, o sea, está aprobado y el nuevo centro es así, ¿consideráis que sería la misma plantilla la que debería de, o sea, no de continuar, sino es suficiente? Digo, si se amplía un centro es porque yo sé que ahora estáis haciendo mucho trabajo en un espacio difícil. ¿Consideráis que con la misma plantilla de personas trabajadoras será suficiente en el nuevo centro, o creéis que eso también va a tener que tener ampliación? Y otra cosita era saber también si habéis estado ya o el Departamento de Salud os ha hablado ya de fechas. Ya, Ana Carmen Jasso, jefa de atención primaria, que nos puede responder a esto. Tenemos hecho ya el plan funcional, que lo vamos a volver a revisar. Hemos quedado para la semana que viene, hemos estado esta mañana ya con el alcalde, y es una cuestión ya de decidir los espacios para ya empezar el proyecto y licitar la obra. O sea que ya el plan funcional de espacios ya está en marcha. Solamente ya definir un poco los metros y un poco los últimos toques. De acuerdo. Zonas, pretendemos darle a la atención primaria, darle más capacidad resolutiva a todas las zonas. Pues en principio, pues se piensa dotar de mayor, pues bueno, de aparatos. En principio, a ver, estamos ahí pensando en poner ecógrafos, dermatoscopios, cirugías menores. Estamos un poco pensando todas estas líneas de trabajo, pero a lo mejor se ponen los centros cabecera o también se pueden mover, o sea, se pueden ir rotando por el tipo de gasto. Cuando se haga la compra, probablemente irá incluido la formación también de los profesionales. Entonces se hará, bueno, pero eso está todo... En la nueva construcción, ¿será necesario más personal o no? ¿Es suficiente? ¿Solo es un problema de espacio? ¿No solo también de personal? Hemos hablado con el señor alcalde de este tema y los dos hemos coincidido en que realmente vamos a hacer una previsión sobre todo de espacios, que sería lamentable que el día de mañana necesitáramos más espacio y dijéramos que nos hemos quedado un poco escasos en cuanto a eso. Y en eso sí que hemos coincidido los dos, que en el tema de espacio vamos a ser generosos y sí, realmente eso, generosos. Mira, el consultorio original terminaba aquí. Acercaros un poquito por aquí los que... Entonces, cuando se vino y se metió la pediatría en el pueblo, hubo que ampliar y se cogieron la parte baja de lo que era la casa del antiguo médico, ¿vale? Entonces, el desnivel, pues bueno, se solucionó la obra como se pudo en su día, ¿vale? Y entonces se hizo aquí una sala de pediatría, una consulta de pediatría, y una para el médico y para la enfermera. Y luego se sacaron los almacenes que teníamos ahí a dos espacios que hay aquí.
y supuestamente la salida de emergencia del consultorio también la tenemos aquí, porque la vais a ver también el problema que tiene para salir. Pues por toda la sala de adultos, y bueno, pues a veces cuando la sala de adultos está llena, los consejitos y todo esto, pues tienen problemas para entrar, ¿vale? Que sí, que pequeñitos, pues está. ¿Qué nos ha pasado? No precisamente en esta, ya que no se ven las marcas, pero es en la de al lado. Hablamos con Marimar, enfermera de pediatría, ya nos va a contar qué le parece. Bueno, y ella está viviendo aquí in situ, estar en un consultorio médico de estas características. ¿Qué te parece la construcción de un nuevo consultorio médico ya para Riba Forada? Bueno, pues me parece que ya después de tantos años ya correspondía, porque esto ya es, a ver, son instalaciones que se están quedando obsoletas, y entonces era necesario. Todos los de la zona se había hecho un nuevo consultorio, y bueno, e incluso el centro de salud en Buñuel, y entonces yo pienso que sí que era necesario como instalaciones y por necesidad, vamos, porque estamos, ya veis cómo está todo, o sea, todo apilado y bueno, me parece perfecto. No, pues efectivamente, pues se merece un centro en condiciones, unas instalaciones adecuadas al uso, en este caso sanitaria. Pues bueno, pues sí que hemos conocido, porque se ha hablado en varias ocasiones en el Parlamento de Navarra, de la situación actual de las instalaciones del centro médico de Riba Forada, y evidentemente pues son más que necesarias, ¿no? Ejercer pues la construcción de un nuevo centro médico, en este caso pues para dar servicio y dar cobertura en la mejor calidad a los vecinos de Riba Forada. In situ, como digo, bueno, pues las instalaciones son antiguas, evidentemente el equipamiento también es muy antiguo, y es necesario, pues, que urge en este caso pues la construcción de un nuevo consultorio médico, y cuanto antes. En este caso, de hecho, pues bueno, pues la primera piedra que es, apoyamos todos los partidos, es para 300.000 euros, creo que hay una partida, recuerdo, no sé si exactamente era la cantidad, pues bueno, para empezar, como digo, a poner solución a este problema que lleva muchos tiempos soportando la ciudadanía de Riba Forada. Como digo, pues bueno, por nuestra parte vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya encaminada pues a la construcción de un nuevo centro, y oye, primar en este caso los intereses de la gente de Riba Forada, que son, oye, los mismos que otros y otras localidades. Pero hoy vengo en calidad de parlamentario foral, aunque no pertenezco a la Comisión de Salud, vengo sustituyendo a nuestra secretaria general, María Chivite, que sí, que es la vocal y la portavoz de salud del Partido Socialista de Navarra. Satisfacción a la hora de venir, porque nosotros introdujimos en los presupuestos la enmienda a los presupuestos para poder dotar a Riba Forada de un consultorio nuevo. Esa enmienda fue de las escasas enmiendas que fueron admitidas por los cuatro grupos que sustentan el Ejecutivo, y en este sentido pues hoy venimos a ver un consultorio que tiene fecha de caducidad, porque por lo menos se va a poder dotar a la ciudad de, perdón, al pueblo de Riba Forada y a toda la comarca de unas instalaciones dignas y que hagan honor a los ciudadanos de Riba Forada, pues, por supuesto. Pues la verdad que hay que apostar por el nuevo consultorio, que sea rápido, porque la verdad, hombre, está muy bien conservado, pero se necesita por la población y porque no reúne las condiciones que tiene que reunir hoy un consultorio médico. Además, hemos oído que posiblemente haya más servicios a la hora de ya dar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso es, le he hecho una pregunta a la directora de atención primaria, si va a dar más capacidad resolutiva a los centros en esta zona, y ha contestado que sí. O sea que encantados hoy de la visita y de que se van a conseguir más cosas y mejoras para esta zona. Bueno, me parece, ya teníamos noción, porque muchas veces no hace falta venir a ver para saber cómo están las cosas. Vosotros, mucha gente que vive aquí y gente, compañeros y compañeras nuestras, nos habían trasladado la preocupación hacía ya mucho tiempo. Es verdad que ahora hemos venido, era importante que la Comisión de Salud, que ha aprobado esa enmienda y que tiene la responsabilidad de que ese compromiso se lleve a efecto, viniera y viera y escuchara. Y hemos escuchado a los médicos, a las enfermeras, al alcalde, que es importante también, él ha dicho hay un compromiso, dice una enmienda para este año, pero igual este año no se termina, igual el que viene hace falta. Bueno, pues eso es lo que he dicho y he querido decir al comienzo del encuentro de hoy. Yo pedí esta visita, creo que es importante que se arranque el proyecto, pero que se termine y se termine bien. O sea que lo importante es que hay voluntad, es evidente, que hay una parte de dinero también. Lo más evidente de todo y lo que nos ha quedado más claro hoy es que hay necesidad real, que Riba Forada es una población que, al contrario de lo que pasa en muchos otros sitios de Navarra, está creciendo, que hay mucha población infantil,
hay mucho niño, hay aquí media jornada de pediatría, son evidencias y bueno, son cuestiones que se tienen que solventar, hay que dar mejor atención y hay que darla en mejores condiciones seguramente. Mejor atención en cuanto a recursos, porque el personal, y nos consta, la gente está muy agradecida de que este personal esté trabajando en unas condiciones que no son todo lo buenas que debieran. Entonces el compromiso ahí está y la responsabilidad de todos es llevarlo a buen término. Vale, gracias. Teresa Ed, ella es la portavoz de Salud de Podemos. Buenos días, Teresa. Buenos días. Bueno, la misma pregunta a todos, vista in situ de este consultorio médico, las necesidades de uno nuevo. Bueno, las necesidades de uno nuevo son evidentes, por eso se aprobó la enmienda en presupuestos, porque había una conciencia generalizada, ni siquiera sin haberlo visto. Sabíamos, porque había una demanda del ayuntamiento, porque era muy generalizada, como digo. Pero una vez que vienes, pues evidentemente te queda muy claro, es decir, esto es pequeñito para la población que en este momento está atendiendo. Claro, una población que ha subido tanto en poco tiempo, indudablemente no tiene cabida aquí. Sí quiero destacar que a pesar de que no haya habido probablemente apenas inversiones en estos años y de que sea pequeñito, es un centro que está muy cuidado, que se nota que hay mimo por quienes trabajan en él y también, es decir, por parte del ayuntamiento, es decir, que está cuidado, ¿no? Y eso está muy bien. Es pequeño, hay que aumentarlo, es evidente que se necesitan como mínimo dos consultas más, pero nosotros queríamos destacar, y por eso he hecho la pregunta, no solo es necesario que se aumente, que el nuevo tenga más consultas, sino también el personal necesario, porque poco haríamos teniendo consultas si luego no tenemos la pediatría suficiente, la enfermería suficiente, que es evidente que también falta. Hombre, la verdad es que no estamos en África, ¿eh? Quiero decir que es un consultorio que se ha mantenido además en unas condiciones de calidad, vamos, que yo ni sospechaba, porque tiene ya unos años y se hizo pues para unas condiciones que no tienen que ver nada con, y necesidades que no tienen que ver nada con las actuales. Efectivamente, este centro hay que renovarlo, hace falta un consultorio nuevo, pero vamos, le hacía falta el año pasado, le hacía falta el año anterior y le hacía falta hace 4 años. Yo creo que ha habido una falta importante de previsión, ¿no?, en los últimos años, particularmente en todo lo que se refiere a las infraestructuras públicas, tanto educativas como sanitarias, y claro, ahora nos encontramos pues con un atasco de un montón de obras que hay que acometer. Por lo tanto, bueno, yo hoy me voy satisfecha y tranquila, porque veo que aquí hay un equipo sanitario estupendo, unas instalaciones que, pese a lo deficitarias que son, van a permitir una atención pues adecuada hasta que haya un nuevo centro de salud, que desde luego pues dará unas mayores posibilidades, ¿no? Porque ya veo que tiene muchísimas dificultades de espacio. O sea, ahora mismo se ve aquí, no hay más que una sala de espera, no se pueden reunir, evidentemente están en unas condiciones pues muy complicadas, que no cabe duda que hay que mejorar. Por lo tanto, pues vamos a esperar que se termine el nuevo centro cuanto antes y que tenga mejor luz de fuera de la calle. Bueno, pues lógicamente, quiero decir, las cosas cuando se ven in situ se aprecian mucho más, y es verdad, y así lo hemos constatado, que se necesita un nuevo centro de salud y bueno, y en eso es lo que estamos. Bueno, las instalaciones muy viejecitas, pero ¿qué te han parecido? Lo bien cuidadas tantos años como está el centro, pero capacidad no hay para tantos habitantes. No, es verdad que las instalaciones están bien cuidadas, pero cuando estamos hablando de los centros de salud y de la salud en este caso, quiero decir, no nos podemos quedar solo en el que sean bien cuidadas o solo lo que es la parte estética, porque existen unas necesidades reales para poder hacer frente a las necesidades de la población, y eso es lo que lógicamente hemos visto que queda en evidencia que falta. Finalizada ya la visita, hablamos con Jesús Mari Rodríguez, alcalde de Ribaforada. Buenos días, Jesús Mari. Buenos días, Isabel. Bueno, la comisión, ¿quién nos ha visitado? Cuéntanos un poco la experiencia que has vivido, qué sensaciones se ha dado, qué... de esta. Bueno, pues nos ha visitado la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, y un poco era para ver el estado del consultorio médico, ¿no? Entonces yo creo que se ha podido ver, y yo creo también, pues lo hemos visto en la televisión, un poco un espacio que también, bueno, yo creo que todo el Río Forada, toda la gente de Río Forada conoce perfectamente, ¿no? Porque es un sitio al que habitualmente se viene, y yo creo que todos conocemos el estado en el que se encuentra, ¿no? Pero bueno, sí que hoy con más detalle y explicado un poco por los profesionales del centro, que al final son los que viven el día a día y saben un poco los problemas que se encuentran y los problemas funcionales que tiene este edificio ya, pues hemos podido un poco las deficiencias del centro. Yo creo que todos los parlamentarios se han ido pues con el mensaje, o se han ido con la impresión de que realmente es un centro que necesita una rehabilitación. Como decía alguno de los parlamentarios, pues bueno, pues le ha llegado la hora, ¿no? Y es el momento de hacer un centro nuevo.
en la ribera, el centro de atención primaria, consultorio médico quedan por renovar, pues únicamente queda el de Fitero y este de Ribaforada. El resto de consultorios está renovado, ¿no? Con lo cual, pues ya iba siendo hora. Y un poco, bueno, pues como explicaba al principio, pues bueno, partimos de un centro que ya tiene pues casi 30 años de vida, con que se dice por una población de 3.100 habitantes escasos, y estamos cerca de 3.700, donde las necesidades también funcionales de la medicina han cambiado, ¿no? Y los espacios que hacen falta son otros. Y bueno, al final hay que ir adaptándose. Es un espacio también bastante cerrado, donde no hay mucha capacidad de ampliación y de crecimiento, y al final, pues bueno, realmente ya ha llegado el momento, ¿no?, de hacer un consultorio médico a la medida de nuestro municipio, con previsión futura también, porque al final, pues bueno, somos un municipio que en los últimos años estamos creciendo, con lo cual hay que tener esa previsión de que no se nos quede en pequeño centro, que tenga capacidad el edificio de ampliación futura, ¿no? Hay que diseñar un edificio con una previsión de que va a estar funcionando los próximos 30 o 40 años, con lo cual pues no sabemos lo que va a pasar en los próximos 40 años, y hay que tenerlo previsto, ¿no? Y bueno, decir también, como ya lo hemos podido oír, que bueno, la visita se ha mantenido, se pidió en el mes de noviembre, pero la visita se ha mantenido a pesar de que había una enmienda que se aprobó a los presupuestos, una enmienda que presentó el Partido Socialista y que se aprobó por unanimidad, que también agradeció a la comisión la implicación y que todos aprobaron por unanimidad esa enmienda, y va a posibilitar que ya este año vamos a comenzar la construcción del nuevo centro de salud, ¿no? Entonces, bueno, también les he pedido a la comisión pues ese compromiso de financiación para el próximo año, ¿no? Porque bueno, con la partida presupuestaria que hay de 300.000 euros, pues no hay suficiente financiación para el centro que requiere este municipio. Entonces, ven acorde y ven que es correcto, ¿no?, el que se mantenga, una vez que se inicia, se mantenga ese compromiso de financiación y en el año 17 se pueda financiar el resto de la obra. Y bueno, yo estoy contento con la actitud de los parlamentarios, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de que realmente, pues bueno, pues es un gasto que va a hacer el gobierno, pero es un gasto, digamos, que está bien hecho, ¿no? Que al final, bueno, el dinero hay que gastar en las necesidades, ¿no? Y esta es una necesidad que ellos han comprobado in situ y que todos, pues bueno, han hablado, pues que sí, que el edificio, pues bueno, está bien conservado, está bien cuidado, y se nota que el Ayuntamiento hace un esfuerzo importante en el mantenimiento de este tipo de instalaciones, pero que realmente, pues bueno, pues ya no cumple el objetivo fundamental de este centro, ¿no? Que es el dar un servicio sanitario, un servicio de salud de calidad, ¿no?, a los vecinos y vecinas de Ribaforada. Entonces, ese objetivo ya no lo está cumpliendo. Hemos visto cómo están los almacenes, el autoclave, el cuarto húmedo, el cuarto seco. Entonces, bueno, sí que hay esa necesidad que se ha detectado y que, bueno, con el nuevo consultorio vamos a poder cumplir y vamos a poder dar ese servicio de calidad en el tema de salud que requieren todos los vecinos, todos los habitantes de Navarra y también los vecinos y vecinas de Ribaforada, ¿por qué no? ¿En este año 2016 comenzarán las obras y la ubicación del nuevo centro? Pues bueno, todavía está pendiente de decidirse, ¿no? Sí que es cierto que ya el Ayuntamiento, como he dicho, no es una reivindicación que venga de hoy, sino que ya en el año 2006 el Ayuntamiento solicitó, mediante acuerdo plenario, una convocatoria de subvención que se abrió en aquel año 2006, la construcción de un nuevo consultorio médico, y en aquel entonces la ubicación que se eligió, porque se hizo una pequeña memoria valorada y un pequeño anteproyecto, la ubicación que se eligió fue justamente enfrente del actual consultorio donde nos encontramos, esta zona de aquí enfrente, ¿no? Bueno, pues hay que volver un poco a repensar el tema. Sí que nos parece, un poco lo poco que hemos hablado, nos parece que es adecuada. También al personal técnico, al personal sanitario del consultorio también le parece una ubicación adecuada, pero bueno, hay que trabajar un poquito más también. También estamos trabajando el tema con el servicio de atención primaria de la Guía de Salud de Tudela, ¿no?, que también, bueno, son un poco los que van a fijar las necesidades en cuanto a metros cuadrados. Y también cuando tengamos un poco esas necesidades de metros cuadrados que le va a hacer falta al consultorio médico, veremos también el sitio de ubicación, ¿no? Pero bueno, la previsión hoy en día prácticamente al 80-90% es que sí, que finalmente el consultorio se puede ubicar aquí en esta zona que tenemos enfrente del actual consultorio. Pues muchas gracias, Jesús Mari, y enhorabuena, que empiece rápido y que Ribaforada tenga el consultorio que merece. Pues sí, a ver si ya el año que viene lo podemos inaugurar. Gracias a vosotros.